Hablando de realidad, ya es una realidad la 53ª edición que está a horas de comenzar esta nueva edición y lo invitamos a Juan Figuera. Juan, buen día, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Diego, buen día, un abrazo para vos, igualmente, para toda amigo. Tu audiencia, contento que ya estés en el ruedo de vuelta. Gracias, hermano. Bueno, y un saludo especial para todos nuestros compañeros trabajadores rurales, que hoy en nuestro día me considero uno de ellos. Por supuesto que lo sos, sí señor, porque Juan, digo esto para aclarar, obviamente que es un hombre que tiene campo propio, su familia y él, pero trabaja, Juan ensilla todos los días y sale a trabajar, que eso hay que decirlo también, por eso es un trabajador rural, claro que sí. Juan, ¿cómo está el desarrollo, cómo ves la previa de la fiesta del caballo? Mirá, muy contento, Diego. La verdad que, mirá, hoy a la mañana, ayer tuvimos algo de reunión y hay algunas novedades de la fiesta y eso. Y la verdad que contento además porque uno a veces escucha de algunas fiestas que se pueden hacer, que no, que van cambiando su formato, más que nada por todo el tema económico, difícil hoy en día. La verdad que es una lástima, pero a veces las fiestas hay que hacerlas primero con papel y lápiz, haciendo un presupuesto muy finito, porque la verdad que los números asustan cuando uno tiene que contratar algo. Claro. Pero yo estaba pensando, la verdad que nosotros tenemos una fiesta que arranca el día miércoles en el museo, ¿no? Pero el jueves nosotros hacemos lo de la charla. Lo de la charla en el Salón Blanco, donde hemos traído artistas muy buenos. Recuerdo ahora yo Marcelo Miraglia, Gustavo Agrelo, Francisco Penacino. Este año viene el pintor Carlos Montefusco con Lucas Aguirre, Rodrigo Terrón. Bueno, el viernes encendemos los fogones. El sábado toda la actividad en el campo de Doma, con los entreveros de Tropilla, etcétera, la jineteada. El escenario, que es gratis para la gente. Entonces, contento porque nosotros podemos seguir con el mismo formato de la fiesta. Los artesanos que vienen, que nosotros les brindamos los hoteles, la comida, todo el almuerzo para la gente que desfila. Me voy a olvidar un montón de cosas, pero contento porque realmente somos una fiesta que tenemos 53 años, podemos seguir haciéndola con el mismo formato de siempre, y es más que nada para la gente. La gente a veces protesta y yo siempre digo, no son críticas, son formas malas de decir las cosas, pero nada, nosotros la fiesta la hacemos para la gente de Bragado y para todos los que nos vienen a visitar. Está muy bien aclarado. La verdad que un análisis desde una mirada que no había tenido en cuenta. Comparto. La Fiesta Nacional del Caballo mantiene su formato desde hace tantísimos años a pesar de la dura situación económica que afronta el país. Esto es la realidad, ¿no? Bueno, y luego las opiniones están, Yo te escuchaba ayer a vos cuando le hiciste el reportaje a Carlito, que la verdad que me puse muy contento que Carlito venga, porque la verdad que hay muchísima gente que trabaja en la fiesta. Carlito Russo, el del almuerzo. El del almuerzo, un montón de otra gente que trabaja, son muchos los que trabajan. Sí, pero sí. Te quiero decir, yo digo, Fabián Morel y Carlito Russo son dos personas que por ahí son las que menos se ven en el trabajo que hacen, en el escenario, en la logística y en el almuerzo, pero que realmente es muy importante el trabajo que hacen, sobre todo el de Carlito, que en la laguna, que le da de comer a toda la gente que viene, es mucho lo que se trabaja. Sí. Entonces, te escuchaba decir a vos, ayer cuando dijiste que la verdad que la fiesta se caracteriza por esto, ¿no? Por atender a toda la gente que viene. Entonces, bueno, nada, nosotros contentos que año a año tratamos de innovar, tratamos de cambiar cosas. Este año cambiamos lo del jueves. En vez de ser una charla, es algo, un espectáculo distinto. Hace años atrás que yo hasta hemos cambiado el género musical pensando en otro tipo de la gente. Este año también, el sábado, apostamos un poco más a los jóvenes con los grupos de música que tenemos. Tratamos de pensar en la gente y hacerlo acorde a lo que nosotros podemos. Pero claro, te vuelvo a repetir, muy contento porque la fiesta sigue año a año su formato y en lo que podemos la tratamos de mejorar. Yo estoy convencidísimo que la Fiesta Nacional del Caballo, digo, ha crecido y es lo que es, que llegó a ser nacional con la visita de, bueno, de ya la cantidad de gente que sabemos, porque Bragado, la comisión de la fiesta, ha sido buen anfitrión siempre, ¿no? Y sabemos que los que conocemos del mundo tradicionalista, en uno de los lugares donde se ve en el almuerzo, ¿no? La buena atención, como la calidad, ¿no? Y lo que acompaña al público en el paseo criollo, que es indiscutible, único en el país. No tiene la Argentina un paseo criollo como Bragado, en cuanto a extensión y con público a lo largo y ancho desde el inicio hasta el final. Esto hay que decirlo, siempre lo decimos, ¿no? Sí, comparto lo que decís vos. Nosotros como comisión,
obviamente hacemos hasta lo que no tenemos a nuestro alcance para poder hacer eso. Pero también hay otras partes fundamentales y hay que agradecer y decir, todos los gobiernos de turno que han estado nos han dado una ayuda para nosotros poder realizarla, porque si no, logísticamente no la podríamos hacer. Ustedes del periodismo son parte importante, porque son las que nos difunden en todos lados. Yo siempre agradezco a vos y a todos los colegas que nos hacen posible. Y lo más importante es la gente de Bragado. Sí, sí, señor. Y los que vienen de afuera, primero la gente de Bragado son las que cuando va afuera nos venden para que vengan. Y segundo, cuando vienen acá los de afuera son los que lo reciben, sí, y que le dan el trato para que la gente de acá siga viniendo. Y bueno, y los de afuera que obviamente repiten todos los años, es porque realmente Bragado los recibe de muy buena manera y bueno, y tienen ganas de venir todos los años. Seguramente, seguramente. Bueno, Juan, mañana voy a hablar, para mañana lo invitamos a José Luis Ciparelli, pilar fundamental desde hace tantos años en lo que es el espectáculo de la jineteada, ¿no? Empezó desde cachorrito junto a su padre, pero por supuesto, Juan, con vos también quiero hablar un poco de algo que es muy puntual y que al mundo tradicionalista lo atrapa, que es el espectáculo de las actividades ecuestres del sábado allí en el predio Don Abel Figuerón. Sí, el concurso de recados, por ejemplo, que atrapa y trae un lindo sector, ¿no? La verdad que sí, nosotros el sábado tenemos una cantidad de actividades muy lindas, muy tradicionalistas, que la verdad que a la gente le gusta un montón, dedicada a diferentes gente del público. Por ejemplo, arrancamos a la mañana con lo que es la parte campero, que la verdad que es una actividad que a la gente le gusta mucho. Se torna muy, muy a gusto porque la gente participa, le grita al participante cuál es la vaca que tiene que apartar, claro. El público se hace presente de esa manera. La verdad que ahí también se ve gente que maneja bien el caballo, buenos caballos. La verdad que es algo muy lindo para sí, ver. Sí, sí, claro. Continuamente nosotros dividimos la pista en dos y arrancamos con lo que es el concurso de recados. Concurso de recado, nosotros los últimos años lo veníamos haciendo clasificatorio para Palermo, pero bueno, hablando un poquito con la gente del palo tradicionalista, se nos estaba haciendo complicado conseguir participantes porque la final de la rural termina en julio y después para clasificar para el año siguiente son 4 o 5 clasificatorias que se hacen. Entonces muchos especulaban y iban a las últimas dos, entonces miraban a ver qué participante iba en qué categoría como para armar el recado, entonces nos estaba quedando con poco participante. Entonces, bueno, ya a partir del año 22 arrancamos con lo que fue el concurso propio de la Fiesta Nacional del Caballo. Bueno, en el 2022 lo arrancamos, tuvimos cantidad de participantes, una delegación en ese momento, me acuerdo. Ya en el año pasado, en el 2023, con estos nuevos grupos que se armaron de trabajo, porque yo lo venía diciendo en el 2022 cuando me tocó presidir la fiesta, que bueno, que tendríamos que formar grupos de trabajo, que íbamos a trabajar mejor. Por suerte hoy están totalmente consolidados los grupos. Bueno, nada, en el grupo que estoy yo, que estoy junto con Gervasio Albizu y Marcial Pérez y Guillermo Braco, nada, hemos armado un concurso muy lindo. Ya el año pasado 2 delegaciones, 40 y pico de participantes, bueno, y este año aspiramos a más porque realmente hemos trabajado muy bien, hemos llamado e invitado a todos los participantes para que nos vengan a visitar y bueno, y además hemos traído jurados que a nuestro parecer están muy a la altura. Siempre lo hacemos, el año pasado tuvo Pancho Madero y Facundo Solari, ni hablar de ellos. Este año vienen Carlitos Belgrano y Lucho Spinelli, dos personas muy, muy, muy ligadas al tradicionalismo que han concursado muchas veces en Palermo, que son los que juran la parte de apero tradicional. Y bueno, ni hablar de los hermanos Solané, que son amigos, que siempre nos acompañan todos los años, que para nosotros es un honor tener esa gente acá, que son los que se encargan de jurar la parte de morfología de los caballos. Genial, por ahí vos estás escuchando esta entrevista, lo estás escuchando a Juan, decís el concurso de recados, de aperos, en el marco de la fiesta, que es el día sábado, junto con el aparte campero. Va a ver, arréglese como pueda este año, Juan. Arréglese como pueda, algo muy novedoso, no me quiero meter muy en el tema de José Luis, pero... No, pero... Algo lindo que... Pero digo, que va a ver. Algo lindo que organizó el grupo de José Luis, que va a haber arréglese como pueda en 3 parejas, padre e hijo. Ah, qué lindo. Entonces va a ser muy lindo, gente que ha trabajado con nosotros en la fiesta. Y bueno, y terminamos con ese gran espectáculo de 25 tropillas entabladas. Claro. Nada, totalmente gratis para que la gente lo disfrute, algo que a la gente le encanta.
Seguro, por eso digo, otro de los atractivos importantes que tiene nuestra fiesta del caballo. El otro día también nos el doctor Gervasio Albizu detallaba la gente que va a estar en la muestra artesanal, que es un lujo, ¿no? Como siempre, que yo siempre digo a los, es la juguetería de los tradicionalistas, eso, ir a ver seguro el detalle de, bueno, en cada uno en su rubro, gente destacadísimos, ¿no? A nivel nacional. Así que bueno, todo previsto, Juan, para que sea una muy linda realización, ¿no? También mañana va a venir gente de los fogones, que también le vamos a ir contando a los bragadenses, bueno, los precios, la forma de atención, etcétera, etcétera, que todo tiene que ver con la realización de esta 53ª edición, ¿no? Seguro, seguro. La verdad que hemos estado estos días con la gente de los fogones. Nada, es mucho el sacrificio que ellos hacen. Claro. Nosotros contentos de trabajar con muchas instituciones a la par nuestra. Sabemos que a ellos les sirve mucho la fiesta, como a ellos, como a todos, acá en Bragado, sí, por eso sí, nosotros estamos contentos de lo que hacemos. Así que bueno, ellos son parte fundamental, son otra de las patas nuestras de la fiesta, que sin ellos nosotros no podríamos darle los servicios que le damos a toda la gente que viene de afuera, porque ellos son los encargados de la gastronomía y todo eso. Claro, Juan, el aspecto, por ahí repaso un poco más con Juan, ¿no? Los distintos aspectos que sé que me los puede brindar. Digo, la parte comercial, los puestos están todos adquiridos ya, ¿no? Ahí. Sí, 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 los puestos están todos vendidos. Por suerte, nosotros eso es algo que es nuestra. Nosotros tenemos dos fuentes de recaudación principalmente, que son la venta del paseo comercial y la entrada a la laguna. Y obviamente, bueno, la entrada a la jineteada, pero que este año, haciendo números, nos damos cuenta que las entradas que vendemos en la jineteada se vuelcan totalmente a la organización de la jineteada. Sí, sí, sí. La verdad que asustan los números, está todo a litros de gasoil, pero bueno, nosotros seguimos apostando a hacer una jineteada con caballos elegidos. No me quiero meter en el tema de José Luis, y mañana va a anunciar una monta especial, que la verdad que es muy importante, que un sacrificio enorme que ha hecho la comisión, pero vamos a tener de vuelta montas especiales como todos los años. Así que la verdad que contento que lo del paseo se haya vendido todo, y bueno, seguramente la gente podrá disfrutar el fin de semana de caminar en el centro y observar todo eso. La 53ª edición de la Fiesta Nacional del Caballo está en marcha, ya es una realidad, y vamos repasando los distintos sectores. Con Juan nos tomamos la licencia de por ahí repasar un poco más a título general. Me queda por último, Juan, la decisión que han tomado este año con el aval y el acompañamiento, vos decías, de todo gobierno municipal que nos acompaña, ¿no? Lo decías al inicio de la entrevista, y que doy fe que eso es así. Bueno, este año han tomado la decisión de restringir el ingreso al Parque Lacunario con mucha anterioridad. Sí, no me quiero olvidar, digo, discúlpame, sí, ahí en la plaza hablamos del paseo comercial, hablamos sí, de la muestra artesanal, hablamos del escenario. No me quiero olvidar de la Escuela 1, los artesanos locales. Ah, bien, bien. Estuve ayer con ellos, que estaban ahí ya organizando en la Escuela 1. No solo ellos, sino que algunos de los emprendedores locales también, la verdad que son gente muy abierta. Siempre nos ha pasado de poder gente querer traer algún artesano que no sea de Bragado y hablar directamente con ellos, siempre la mejor predisposición, y los han sumado a su grupo, así que bien, agradecido a ellos también, que son parte de la fiesta, y ese fin de semana van a estar en la Escuela 1 ahí exponiendo todas sus manualidades. Y vos ves esos aportes que demuestra esa gente, como tanto, que la toman como propia la fiesta, ¿no? Seguro, la, seguro. Y se ponen la camiseta y tratan de sumar ese grano de arena para que la fiesta cada vez sea más linda, todo, y más grande, ¿no? Todo, no me quiero olvidar de nadie, los ballet folclóricos que nos abren el desfile, sí, la verdad que nada, agradecidos a todos, y bueno, y le hacemos la fiesta entre todos. Bueno, no me dispares del como sapo a la aguadaña. Seguro, ¿no? No, de verdad. No sé. Digo esto, te pregunto, de Juan, de la restricción del ingreso al parque. Sí, la verdad que esa es una decisión que nosotros la charlamos en comisión, la veníamos hablando, sabíamos que había cosas que había que cambiar. Bueno, una decisión difícil, la verdad que contamos con la colaboración y el apoyo de, sobre todo, policía local estos días, porque la laguna ya está cerrada. Obviamente la gente de Bragado que se quede tranquila, que la gente de Bragado que usa la laguna para hacer su actividad deportiva o quiere entrar, no es que no va a poder entrar, va a poder entrar. Lo que no se va a poder hacer es entrar a acampar. Y bueno, y la entrada va a abrir la laguna, para ser más explícito, viernes a la noche, o sea, sábado a las 12 horas. Ahí se va a abrir la laguna y el que entra
Sábado a las 0 hora, perdón. Sábado, claro, a 0 hora, o sea, viernes a la noche. Perfecto. Ahí la gente que entra va a poder buscar su lugar y va a poder acampar. A partir del sábado se puede acampar, no es que no se puede acampar. Lo que no se va a poder es antes de esa hora establecida. Bien, bien. Creo que tendrá sus pros y sus contras. Creo que esto es un tema que año a año se va a ir educando y bueno, y vamos a lograr lo que nosotros queremos, que realmente la fiesta no se desvirtúe. Sabíamos que los últimos años se había desvirtuado un poquito, por ahí nosotros es como que no la queríamos ver la realidad porque nos gustaba ver la laguna llena y eso es muy lindo, pero bueno, somos conscientes que se había desvirtuado un poco. Parafraseando a José Hernández, dijera, el cierre de su obra literaria no es para el mal de nadie, sino para el bien de todos, ¿no? Yo creo que sí, ojalá. Este año será una prueba piloto, pero ojalá que sirva para que la podamos seguir haciendo. Juan Figueras, que sea la mejor fiesta la 53, ahí estaremos todos juntos los bragadenses deseando que así sea, que nos acompañe el tiempo y que el lunes próximo podamos hablar de una linda fiesta que hayamos tenido, Juan. Te agradezco que hayas venido. No, agradecido a vos, Diego, saludo a todos, muchas gracias a la gente de Bragado, que yo sé que nos va a acompañar un año más. Bueno, arrancamos allá el miércoles, jueves, viernes, y bueno, y el sábado los esperamos ahí, que realmente se va a respirar tradición con todos los espectáculos que nosotros hacemos ahí en la laguna. Dios quiera que nos acompañe el tiempo. ¿Paga entrada la gente de la laguna? ¿El bragadense paga la entrada a la laguna? Sí, la entrada a la laguna son 5.000 pesos. Con esa misma entrada se entra viernes y sábado. Sirve para todos los espectáculos que el sábado, que es totalmente gratis. El campo de jineteada el sábado va a estar abierto. El domingo, el que entra a la jineteada, anexa el pago a la jineteada. Perfecto, ahí está. Lo que es espectáculo, como siempre, en el escenario mayor, totalmente gratuito. En el escenario mayor, ya en el 2022, nosotros sacamos las plateas que habíamos puesto, totalmente gratuito. La verdad que nosotros estamos contentos con el escenario que hemos armado. Así que bueno, invitamos a la gente que totalmente gratis, que se vaya tranquilo, con tiempo, con su reposera, que se siente y que disfrute, que la verdad que vamos a tener un buen escenario. Juan, gracias por haber venido nuevamente. No, gracias a vos, Diego, por siempre convocarnos para ayudar a difundir nuestra querida fiesta. Ahí está, nuestra querida fiesta, la de todos los bragadenses, por supuesto, que defendemos y queremos mucho.